Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Me llamo Cristina y estoy divorciada desde hace 3 años ya. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Mi separación no fue tan cruenta como la de mucha gente. Que terminan hasta golpeándose. En mi caso no. Sencillamente un día lo vi salir con toda su ropa y ya no volvió jamás. De veras que no me dolió. Como que ya era natural. Habíamos dejado de tener relaciones por 2 años. Yo sabía de sus infidelidades. Nunca me importó. Siempre te trabajé. Por lo que la cuestión económica tampoco me apuró. De manera que ni me deprimí, ni lloré, tampoco lo celebré. Simplemente se fue. Ya no soy una niña. Llevo años trabajando. Y casos como el mío, di muchos. Por eso decidí guardar silencio respecto a mi nuevo estado. ¿Por qué? Es chistoso. Pero en una oficina, en cuanto se enteran que una se divorcia o queda viuda, un montón de moscones se presentan, dizque para consolarla a una. Como si no se pudiera vivir sin aquello dentro. Yo lo hice. Y no por poco tiempo. Ni me salieron granos, ni me puse histérica. Creo. Tampoco conviene tener un amante. Eso te devalúa. Y te hace ver como una prostituta frente a los demás, que quieren tener el mismo derecho sobre ti que tu acompañante. Si te ascienden, lo atribuyen a que andas con el jefe. Nunca a méritos propios. En pocas palabras, más vale callarse. En serio, muchachas, las viudas, divorciadas o dejadas, se transforman en seres de segunda clase. Quizá fue por eso que me prometí no volverme a enamorar. Esa es una canción, ¿verdad? No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón me equivoqué, pero lo hice, y de la persona menos indicada. Se llamaba, bueno, se llama Germán, casado y compañero del trabajo. Imagínense, esto jamás debe hacerse. ¿Cómo dice el dicho? Ni en la oficina, ni con tu vecina. Yo ya sabía que andaba en problemas con su mujer. Eso se nota luego, luego. Después él me contó. Pero no fue el típico, mi mujer no me comprende, que sueltan todos los casados dizque para convencerla a una. No. Se percibía dolor en sus palabras. Después se fue de su casa. Ese día lo recuerdo bien. Llegó tarde a la oficina, con los ojos así de tanto llorar. Yo lo invité a comer, a tomar la copa, pero sobre todo platicar mucho con él. ¿Por qué? No puedo decir que ya me gustaba en ese entonces. Era por acompañarlo, por decirle, no estás solo. A mí me lo hicieron cuando lo de mi esposo y de veras que me sentí muy bien. Importante.
fue un viernes, saliendo de trabajar. Me invitó a ver su departamento y con el pretexto de inaugurarlo, bebimos y bailamos toda la noche. Y me pasó algo que ya no me acordaba. Mi corazón estuvo acelerado todo ese tiempo. Nos besamos con frenesí y terminamos haciendo el amor sobre una alfombra. Era una tontería. No podía aspirar a nada con Germán. Me quise engañar diciéndome que, mientras nos satisfaciéramos mutuamente a nivel fisiológico, estaba bien. No le hacíamos daño a nadie. Pero me enamoré, a sabiendas de que iba a sufrir más adelante. ¿Cuántos casos como el mío no había visto ya? Solo estaba separado, no divorciado. Tenía hijos, además. Yo sabía que lo más seguro era que regresara con su mujer. No hice caso. Me enamoré como quinceañera. Mi piel despertó con sus caricias y yo anhelaba la llegada de cada viernes para ser una sola con él. No tardaron en darse cuenta en la oficina. ¿Cómo? ¿Quién era casado, Christine? La informada, que nunca falta, daba santo y seña de dónde nos había visto. Fui muy feliz a su lado, a sabiendas de que estaba destruyendo mi porvenir en esa oficina. Ya era mujer de segunda clase. No me importaba. Lo único que me importaba era el momento en el que terminara todo. Y no fue difícil darse cuenta. Lo veía preocupado, evasivo. Sentía una pena terrible por decírmelo. Ya regresaste con ella, ¿verdad? Sí. Y desde entonces, puso distancia entre él y yo. Y hasta lo escuché decir con unos compañeros del trabajo. Ahora ya me porto bien. Como si lo nuestro hubiera sido algo sucio, pecaminoso. Y daba explicaciones a todo mundo para aclarar que ya no éramos nada. La decente, la seria Christie, ya no lo era tanto. Y ahora ya estaba libre. ¡Lléguenle! Tuve que cambiar de trabajo, cansada del asedio. No es eso lo que me tiene triste. Es más, no debo estarlo. Yo sabía. Pero no puedo evitarlo. Con su permiso. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me.